Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy quiero mostrarles cómo retirar lo que ustedes han hecho, tal vez con Starbits, y sacarlos a Binance para convertirlos en USDT o lo que ustedes quieran. Okay, o lo convierten a su moneda local. Okay, para esto simplemente van a tener que tener sus Starbits. Yo para esto reuní 100.000, o sea, estoy tratando de mensualmente reunir 100.000 Starbits y yo los destino o para comprar más cajas o para retirarlo. Entonces esta vez quiero mostrarles cómo lo voy a retirar y simplemente vamos a darle aquí en Starbit y luego a Withdraw. Ok, una vez, creo que ya hemos hecho esto muchas veces, ustedes le van a dar al Starbits, sacar todos los Starbits. Y una vez ustedes ya lo saquen, van a poder verlo aquí en su billetera. Yo espero que ya sepan cómo manejar esta billetera, ya que para poder jugar necesitaron tener esta billetera de Hive. Ok, entonces aquí van a ver los Starbits. En este caso van a ser 20.000. Ya yo había hecho este paso porque lo que viene luego puede tardar un poco de tiempo. Entonces, una vez que ustedes hayan hecho eso, van a esta página que les voy a dejar en la descripción y se van a loguear. Para eso le van a dar aquí en login y van a poder darle a su nombre de cuenta y van a tener que como unirla. O sea, tienen que tener esta cartera abierta, deslogueada para poder entrar. Entonces, básicamente van a entrar a este link que les dejo en la descripción y este es como el mercado de Starbit y Hive. Entonces, aquí ustedes van a poder vender sus Starbit por la moneda de esta plataforma o de esta exchange o de esta, ¿cómo se dice? Bueno, de esta cadena de bloques que es Hive y le van a dar los 30 Hive, supuestamente. Entonces, para poder hacer eso, ustedes van a tener que poner aquí lo que ustedes quieren retirar. Por lo menos, si sacaron 20.000, ponen aquí 20.000. 1, 2, 3. Y automáticamente se va a poner el precio. Simplemente poniendo la cantidad, automáticamente se va a poner el precio, que es lo que se está comerciando ahorita, este precio. Pero si ustedes son más avariciosos, pueden poner aquí un 1 y lo venden más caro, o 3, o el precio máximo que se ha podido vender hasta 34. Entonces, podrían tener un poquito más, pero básicamente es cosa de si lo quieren vender más rápido, más lento. Y tampoco es que van a ganar mucho. Bueno, aquí puede ser hasta un 50 centavos de diferencia. Pero eso va a depender de ustedes porque estas pueden tardar días y días para venderse si es que aumentan el precio. Entonces, si lo quieren vender lo más rápido posible, simplemente ponen aquí la cantidad y les va a poner automáticamente el precio más bajo. O el precio que se los va a vender más rápido. Entonces, simplemente poner aquí, yo voy a poner más alto porque no quiero vender nada. Ok, entonces le pones a Sell Starbits. Se les va a abrir esto. Y ya, ahí le va a posicionar una orden que ya vamos a ver. Y ustedes van a tener que esperar que esa orden se venda. Entonces, ya saben, si lo quieren hacer muy rápido, simplemente ponen la cantidad y el precio se pone automáticamente. Pero si lo quieren vender más caro, ponen el precio ustedes mismos. Ok, entonces aquí les debería aparecer la orden. Ok, aquí está. La orden esto a este precio y le van a dar 6 Hive. Ok, simplemente eso. Y ya yo vendí mi Hive, mis Starbits, y me dieron estos Hive. Y tardé como 2 o 3 días porque lo vendí un poquito más caro. Entonces, eso es lo que están. Es como un mercado, esto es un mercado manual. Y no es como un exchange que simplemente lo cambies y listo. Simplemente aquí tienes que ponerlo y esperar que se compre o se venda. Ok, si quieres hacer lo contrario, ya es al revés, de este lado. Ok, aquí simplemente estamos vendiendo. Bueno, una vez tenemos eso, vamos al siguiente paso, que es ir a la wallet. Le damos aquí. Pero antes de eso, tenemos que buscar cuál va a ser nuestra wallet de destino. Vamos a ver. Vamos a billetera spot en Binance.
La idea aquí es que simplemente vamos a buscar la dirección que nos dé Binance. Espero que esto sea muy rápido. Lamentablemente estamos ahorita en mínimos en los mercados. Pero bueno, esperemos que en algún punto recuperen. Y yo creo que Hive tiene probabilidad de recuperar, ya que no es algo, no es una moneda que tenga mucha gente. Y he visto como anteriormente como que la pompean. O sea, he visto como ha llegado varias veces a precios bastante altos. Como que la tradean mucho y logran precios altos. Entonces, puede ser que en algún punto la compren mucho y sube el precio. Vamos a ver. Ok, simplemente aquí buscamos Hive. Y lo que sale aquí le damos a depositar. Ok, ahí donde nos salió depositar. Y una vez simplemente vamos a esperar que nos aquí. Y aquí nos dice que se necesita el memo. Entonces no solo es la cuenta, sino también es el memo. Son dos cosas que nos van a pedir esta vez. Yo voy a copiar de esta forma para poder tener las dos cosas. Ah, pero todavía no hay que hacer eso, porque ahora cuando nosotros hacemos el cambio no nos dan el Hive, sino que nos dan otra cosa. Entonces tenemos que pasarlo a la billetera. Y para eso vamos a darle a withdraw. Vamos a buscar aquí Hive. Ok, ya vieron, le di a withdraw y después a Hive. Entonces vamos a poner el máximo. No sé cómo poner. Ok, le di clic aquí. Y automáticamente me pone en mi propia billetera. Entonces simplemente le doy a withdraw swap Hive. Esto es para poder convertir lo que yo tengo aquí de swap Hive a Hive de una forma más fácil. Ok, entonces ya yo debería tener todo en mi billetera. Y con la billetera es como yo voy a realmente hacer la transferencia. Ok, espero no haberlo hecho mal. O sea, esto es un poquito complicado porque hay que hacer varios pasos. Ok, no es tan fácil como simplemente enviar, porque ellos no te dan el Hive, sino que tú tienes que convertirlo a Hive. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si aquí créditos. Estamos esperando que nos depositen aquí el Hive. Ok, aquí ya está. Me dice 14. Entonces, ah, y aquí está el Hive. Entonces, eso es lo que yo voy a enviar. Parece que me quitaron algo. Entonces, eso es lo que yo voy a enviar. Y vamos a poner aquí el nombre. Yo puse esto porque es más fácil para mí. Ok. De cripto es mi billetera. Y mi memo es este. Ok. Los pongo aquí. Y le doy a send máximo. Ok. Simplemente le doy a eso. Le doy a Hive y le doy a enviar. Ok. Confirmar. Y ya supuestamente en unos minutos me debería llegar aquí. Ok. Entonces vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a ver cómo voy aquí. Bueno, como les estoy diciendo, en un mes estoy reuniendo los 100.000 Starbits para poder retirarlos. Entonces está bastante bien, o sea, porque ahorita una beca está dando bastante poco. Y yo prácticamente le dedico a este juego como unos 5 minutos al día, más o menos. Entonces está bastante eficaz. Porque le damos eso y ahorita lo que estoy subiendo de nivel para poder desbloquear otras cosas y poder ganar más Starbits. La última vez gané una carta épica, entonces posiblemente
el próximo, posiblemente la próxima vez, lo que haga es volver a abrir cajas para ver si me salen más cartas épicas o no sé si vuelva a retirar a Binance. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver si ya se depositó. Para hacer el último paso, esto puede tardar un poco. Y recuerden que es aquí uno es que le da withdraw. Esto es lo que dice. Ok, si haces cosas en Ethereum o Polygon, hay como comisiones. Entonces, como yo lo que hago es en la misma moneda, que es el Hive de esta blockchain, no me van a hacer tantas comisiones. Entonces, lo que yo tenía, que fue lo que me dieron por vender los Starbits, simplemente lo puse el máximo y lo pasé a la billetera. Porque es como que esto que te dan a ti no, realmente no es Hive, sino que tienes que después convertirlo. Entonces ya una vez que lo tienes en la billetera, como te mostré, ahí es que lo vas a enviar. ¿Ok? Deben acordarse de eso para evitar problemas. Vamos a ver si ya se me depositó. Listo, aquí ya se me depositó. Tengo exactamente los 30 que mandé. Ok, vamos. Entonces lo próximo es venirse a mercados. Y yo lo que quiero es como ponerlo a vender a un precio y cuando esté en ese precio se vende automáticamente. Porque creo que puede subir más esa moneda y no quiero venderlo tan barato porque está ahorita muy muy barato. Y cuando una vez venda esa moneda, voy a hacer algo. Voy a ver si les traigo algo interesante al canal. Ok, lo que no sé si esto es USDT, porque lo que tenemos que buscar ahora es USDT Hive. Lamentablemente, ok, yo creo que el USDT tiene como más movimiento, entonces lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a ver si me lo pone. Simplemente vamos a entrar al mercado ahora de Binance para poder obtener eso. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, aquí esta moneda sinceramente no sé cómo me llegó, creo que fue algún tipo de error. Y esta blockchain yo tendría que revisarla porque hay cosas interesantes. Posiblemente haya monedas que estén más caras. No sé si alguien de ustedes esté en algún proyecto que esté dando más dinero. Me lo podrían dejar. Por ejemplo, Splinterlass siempre lo estoy viendo, pero no sé si valga la pena dedicarle tiempo a ese juego. Pero creo que da bastante medio rentabilidad. Ok, para terminar, vamos a poner aquí para vender el Hive. Para ver si no se hace tan largo este video. Ok, vamos a ver. Bueno, yo quiero vender el 100%. Esto en el celular sí, realmente lo hago mucho más rápido. Pero bueno, la computadora está un poco más lenta. Voy a quitar esto. Ok, la idea es el 100%. Y el precio, si lo pongo en diario, vamos a ver, yo estoy dispuesto a esperar unos días, por lo menos unos 20 días. Vamos a ver cuánto podría rebotar el precio. Bueno, yo lo estaba haciendo en TradingView y estaba viendo que podía rebotar hasta 0.72, 71. Voy a poner 71.50 y voy a esperar. Le voy a poner la orden. Y en algún punto eso se me va a vender. Espero. Lo malo es que no me quiere vender la totalidad. .47. No, no quiere. Entonces solo voy a vender esto. Y listo. Vamos a poner esa orden.
a vender Hive. Es una orden, simplemente vender ese precio y cuando llegue a ese precio se va a vender automáticamente. Entonces, si lo vendiera ahora, el precio actual 47, 30, vamos a poner cuánto nos darían, nos darían 14, entonces son $6 de diferencia y como $7 de diferencia. Y como yo no tengo prisa, prefiero esperar a que se me venda, ¿okay? Entonces estamos en mínimos prácticamente, este es el mínimo histórico. Entonces yo creo que si esperamos un poquito más puede ser que suba. Espero. Si necesitara lo vendiera más rápido. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y cuando se venda y tenga este USDT, voy a hacer algo con este dinero. Entonces en ese momento voy a hacer otro video para que vean qué es lo que voy a hacer con ese dinero. Ok, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.